Alfonso significa listo para el combate. Nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre de 1696. San Alfonso fue el primogénito de 7 hermanos. A los 16 años, caso excepcional, obtiene el grado de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus estudios. Para conservar la pureza de su alma, escogió un director espiritual. Visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado, rezaba con gran devoción a la Virgen y huía como de la peste de todos los que tuvieran malas conversaciones. Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles de la vida caballeresca. A sus compañeros les repetía: amigos, en el mundo corremos peligro de condenarnos. Su padre quería casarlo, pero se dedica a visitar enfermos, y un día, en un hospital de incurables, le parece que Jesús le dice: Alfonso, apártate del mundo y dedícate solo a servirme a mí. Emocionado le responde: Señor, ¿qué queréis que yo haga? Y se dirige luego a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y ante el sagrario hace voto de dejar el mundo. Y como señal de compromiso deja su espada ante el altar de la Santísima Virgen. Luego de ser ordenado sacerdote, se dedica a trabajar con las gentes de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades. Reúne a los niños y a la gente humilde, al aire libre, y les enseña catecismo. Su padre, que gozaba oyendo sus discursos de abogado, ahora no quiere ir a escuchar sus sencillos sermones sacerdotales. Pero un día entra por curiosidad a escucharle una de sus pláticas y, sin poder contenerse, exclama emocionado: este hijo mío me ha hecho conocer a Dios. Y esto lo repetirá después muchas veces. Se le reunieron otros sacerdotes y con ellos, el 9 de noviembre de 1752, fundó la Congregación de los Padres Redentoristas. Y a imitación de Jesús, se dedicaron a recorrer ciudades, pueblos y campos predicando el Evangelio. Su lema era el de Jesús: soy un enviado para evangelizar a los pobres. Durante 30 años, con su equipo de misioneros, recorre campos. Es admirable cómo a San Alfonso le alcanzaba el tiempo para hacer tantas cosas. Predicaba, confesaba, preparaba misiones y escribía. Al morir, deja 111 libros y su libro más famoso, Las Glorias de María. En 1762, el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. Estuvo 13 años de obispo. Visitó cada 2 años los pueblos. En cada pueblo de su diócesis hizo predicar misiones y él predicaba el sermón de la Virgen o el de la Despedida. Vino el hambre y vendió todos sus utensilios, hasta su sombrero y anillo, y la mula y el carro del obispo para dar de comer a los hambrientos. Dios lo probó con enfermedades. San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787. Tenía 90 años. El Papa Gregorio XVI lo declara santo en 1839. El Papa Pío IX lo declara doctor de la Iglesia en 1875.